Bueno, muchachos, entonces, ¿necesitan más ejercicios de estructuras dentro de estructuras o continuamos? Otro ejercicio. Otro ejercicio. Entonces, vamos a hacer este. Les voy a poner uno más interesante, ¿cierto? Entonces, ustedes van a tener una estructura que es una cocina, ¿cierto? Una cocina tiene tres campos. Una cocina tiene tres campos. El primer campo es el nombre, que es un símbolo. El segundo es una estufa, que es, bueno, es una estufa, que es una estructura. El tercero es una nevera, que también es una estructura. Estamos ahí. La estufa, ¿cierto? Tiene dos campos. Una marca, que es un símbolo, y una estructura que describe, digamos, su capacidad, ¿sí? La capacidad de la estufa está dada por dos propiedades. Número de boquillas, ¿qué creen que va a ser? Número. Y número de hornos, que también es. Más bien, máxima temperatura del horno. Máxima temperatura de horno. Horno, que es también un número. Me voy a poner la letra más pequeña porque necesito más espacio. ¿Dónde está aquí para mover el texto? Esperen, yo selecciono esto. Ah, esto ya le dio por fallar hoy. Bueno, voy a bajarle un poco. Yo creo que estaría así bien. Voy a subirle un poco. Bueno, pero al menos ya me da un tamaño. Lo que pasa es que esto siempre se desajusta. No, necesito más pequeño. Más pequeño. Bueno, no importa. Entonces, muchachos, por último, la nevera es una estructura. Bueno, la nevera tiene dos propiedades. Una marca, ¿cierto? Y una. ¿Le pongo otra estructura adentro? Creo que sí vale la pena. Y una capacidad. Y una. Cambiamos la de capacidad y una. A ver qué me invento. No quiero que se llame. Llamen esta capacidad estufa, ¿cierto? Y el otro se llama capacidad nevera, ¿vale? Yo les voy a subir a Pastebin este enunciado para que lo tengan presente. Pero igual lo copio aquí. Bueno, marca y la nevera tiene una marca y una capacidad, ¿cierto? La capacidad de, vamos a llamarlo capacidad nevera. Entonces, la capacidad de la nevera tiene dos campos. Total litros, que es un número, y me toca ya ampliar esto. Capacidad de litros, que es un número. ¿Qué me invento? Total litros y una temperatura mínima, que es un número también. Entonces, muchachos, voy a pasar esto a Pastebin, que lo tengan presente en un segundito. Y vamos a ejercicio a ver cómo les va. Esperen que esto siempre toma tiempo. Este computador está como en las últimas. Segundito. No, es que el problema es que estos computadores decaen muy rápido con el tiempo. Entonces, un computador portátil que usted le dé palo, complicado que dure bastante. No debe pensarlo muy bien. La verdad no es fácil. ¿Está lento el internet de nuevo? Pues lo normal. Es lo normal. Bueno, entonces voy a subirles esto. Esto es ejercicio. Hoy es 25 de junio. PDP.
Entonces, ahí ya creo. Entonces, lo que ustedes deben copiar es este. Esperen, yo aquí bajo. Esperen, bajo más. Lo que deben copiar ustedes únicamente es. Muchachos, también deben aprender a copiar eficientemente. Lo único que necesitan es esto. No necesitan esto. O sea, esta llavecita de aquí. No necesitan nada más. Pero el otro es pastain.com/esa llave. Entonces, manos a la obra, muchachos.